Sí. Para ellos son los Sí. usos y costumbres, ¿no, profesora? Claro, es un uso y una costumbre. Y un desconocimiento de o sea, es desde de la ley. Es un desconocimiento de la ley, de los alcances del mismo. Y siempre, siempre, muchachos, siempre se tiene, cuando se comete algún tipo de delito, siempre se tiene que juzgar de acuerdo a, pues, a las características esenciales de esa persona. Seguramente les reitero, ustedes han escuchado hablar de la perspectiva de género, que es decir, por ejemplo, si una mujer es golpeada, si una mujer es maltratada y en determinado momento, no sé, le llega a quitar la vida a su marido, se tiene que juzgar atendiendo a las circunstancias que orillaron a que esta persona cometiera eso. ¿Para qué? Pues para la imposición de las penas. Entonces, en el caso de estas personas, de esas personas que se encuentran en estado de marginación, en estado de pobreza extrema, ignorancia, ¿ustedes creen que muchas personas en diferentes partes de la República Mexicana que ni siquiera tienen acceso a, igual a, ni han terminado la primaria, no tienen acceso a internet, no tienen acceso al el diario oficial de la Federación y demás, ¿ustedes creen que realmente van a conocer la ley? No, No. no, definitivamente. Entonces, aquí en esta fracción octava nos habla de eso. Cuando se realice la acción o la omisión bajo un error invencible, es decir, yo, para mí, en mi uso y mi costumbre, está bien lo que estoy haciendo, pero pues lo hago porque desconozco, porque realmente existe ignorancia, ignorancia respecto de lo que dice la ley. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí. Sí, Sí, está claro. ¿Sí sí, sí está está claro? claro. Sí. Ok, la siguiente. Es la 9, ¿verdad? Oh, ya está. Dice, atenta a las circunstancias que concurren en la realización de una conducta ilícita, no sea racionalmente exigible a la gente una conducta diversa a la que realizó en virtud de no haberse podido determinar o actuar conforme a derecho. ¿A qué le recuerda esta? A ver, ¿qué ejemplo podríamos poner respecto a la fracción novena del artículo 15 como causa de exclusión? Maestra, una duda, ¿esa sería muy parecida a la que estábamos viendo de la legítima defensa? O sea, que no había otra forma de actuar más que de la manera que se hizo para protegernos. Sí, podría ser es muy parecida, de hecho. Dice, atenta a las circunstancias que concurren en la realización de la conducta ilícita, no sea racionalmente exigible a la gente una conducta diversa a la que realizó en virtud de no haberse podido determinar o actuar conforme a derecho. A ver, ¿qué ejemplo se les ocurre en esta fracción novena? ¿Nada? La siento como un poco confusa, ¿no, profesora? No, no le capto bien qué nos quiere decir ahí. Quizá porque no hemos puesto el ejemplo, pero a ver, vamos a tratar, ustedes traten de leer y de pensar en qué ejemplo podríamos adecuar a esta fracción novena. ¿Podría ser a una persona que le quitan una pierna por gangrena o algo así? Y luego. Bueno, que finalmente por salvarle la vida no tuvo otra opción el doctor. Ajá, pero Y le ahí está no sería causando un no, no sería un hecho ilícito, ¿o sí? daño. No. No sé. A ver. La fracción décima es el complemento de la fracción novena, profesora, porque dice, oh, el resultado típico se produce por un caso fortuito. No,
No, no, no. Ahorita vamos a ver la fracción novena, pero sí saben lo que es un caso fortuito, ¿no? Sí, algo que no está en nuestro poder controlar. Ajá, exactamente. Es algo que sucede sin que nos, sin nuestra voluntad. Sí. ¿La negligencia médica? La negligencia médica, ¿en qué supuesto lo ubican? ¿Noveno o en el décimo? Ah, no, en el noveno. Ajá. Dice, atenta a las circunstancias que concurren en la realización de la conducta ilícita, no sea racionalmente exigible a la gente una conducta diversa a la que realizó en virtud de no haberse podido determinar o actuar conforme a derecho. O sea, tenía que actuar de esa manera. ¿Podríamos volver al ejemplo de cuando se avienta alguien en el metro? ¿De cuando qué? Se avienta alguien en el metro y finalmente él estaba, la persona estaba pasando. Bueno, el chofer estaba conduciendo, no tenía otra opción. ¿Podría ser? Sí, sí. Igual, y en la negligencia médica podría ser por ejemplo, un caso de que el doctor hizo lo habitual, una persona enferma, que algo que se tenía que hacer para poder salvarle la vida. Dado caso de que no fuese así, trágicamente la persona murió, no sé si en ese ejemplo aplique. O sea, a ver. El doctor hizo lo que tenía que hacer. Desafortunadamente, ajá, no estaba en sus manos que pudo haber fallecido, ¿no? Ajá. Ya no fue por, pienso yo que ya no fue por negligencia, o sea, que fue algo que tenía que pasar, que hizo lo posible y que no pudo salvarlo. ¿Están de acuerdo con lo que dice su compañero? ¿Ustedes creen que podría aquí aplicar? Dice, entre otras cosas, la fracción novena, de acuerdo a las circunstancias que concurran en la realización de una conducta ilícita, no sea racionalmente exigible a la gente, o sea, una conducta diversa a la que realizó, en virtud de no haberse podido determinar o actuar conforme a derecho. Por ejemplo, a mí se me ocurre cuando nosotros cometemos algún tipo de conducta indebida, pero no es porque nosotros queramos hacerlo, sino porque nos dan igual y en nuestro trabajo la instrucción de hacerlo de esa manera, y nos vemos de alguna forma obligados a hacerlo. No sé si me explique. Por ejemplo, los soldados, por ejemplo, inclusive nosotros mismos, ¿no? Cuando, por ejemplo, nos mandan a no sé, hacer algo, a hacer algún tipo de, pues de acción que o de omisión que nosotros sabemos que no lo debemos de hacer, pero tenemos una instrucción de hacerlo. Entonces aquí en muchas ocasiones nos vemos por las circunstancias particulares, por eso nos habla aquí de las circunstancias. Imagínense que ustedes, por ejemplo, tengan que hacer, no sé, un estado financiero o algo que ustedes saben que no está bien, que no se tiene que hacer así. Ajá. Pero ustedes, por las circunstancias que están viviendo, por la necesidad que todos tenemos del trabajo, lo hacemos. Porque estamos recibiendo algún tipo de instrucción y no podemos actuar de otra forma más que de la forma en la que nos están instruyendo que lo hagamos. Aunque nosotros sepamos que está mal lo que estamos haciendo. Por ejemplo, profesora, cuando en un trabajo, digamos, de ventas, lo mandan a uno para cerrar algún contrato de venta, pero está de por medio un soborno, ajá, aunque
sienta mal con ese tipo de cosas, porque sabe que es soborno, que es cohecho. Exacto, pero exacto. Está recibiendo instrucciones de su superior. Nosotros tenemos la instrucción, y si no lo hacemos, exacto. pues perdemos el trabajo, digamos. Exactamente. Entonces, digámoslo así, que nosotros nos están utilizando. Ajá. Para poder cometer ese acto. Y nosotros, nuestra conducta no la podemos adecuar a derecho porque nos, o sea, de alguna forma nos están obligando a hacerlo. ¿Sí me explico? Sí, exacto. Sí, ¿sí? Es muy clara la fracción. Dice, atentas las circunstancias que concurren, o sea, en la realización de la conducta ilícita. O sea, lo que nosotros estamos haciendo sabemos que está mal y que es una conducta ilícita. Ir a sobornar a funcionarios de un determinado sector público, pues no es algo que digamos así que algo lícito, ¿o sí? No, nosotros sabemos que está mal, pero nosotros tenemos la instrucción de hacerlo, o sea, lo tenemos que hacer porque lo tenemos que hacer, porque si no, obviamente, pues, o sea, también podríamos decir no y atender a las consecuencias de, pero hay veces que sí, o sea, sí nos encontramos en la necesidad de decir, a ver, es lo único que tengo, es mi familia, depende de mi trabajo y yo tengo que, o sea, tengo que hacerlo. ¿Sí me explico? Entonces aquí dice, no sea, cuando te encuentres en ese tipo de circunstancias, no sea racionalmente exigible a la gente una conducta diversa. O sea, no me pueden exigir que yo me conduzca de X o de Y forma porque él, o sea, no tengo otra opción en virtud de no haberse podido determinar o actuar conforme a derecho. ¿Sí? ¿Sí está claro? Profesora, mándeme. Aquí podrían entrar los casos de las personas que están en la cárcel que los obligan a hacer cosas también ilícitas adentro. También podría ser. De alguna forma también se les obliga. O sea, hay... Es mediante la amenaza, mediante la extorsión, mediante el terror que se siembra en ciertas personas para obligarles a actuar de esa manera. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Sí está claro? Y por último, dice, el resultado típico se produzca por caso fortuito. El caso fortuito nosotros sabemos que es algo de la naturaleza, es algo que se da sin la voluntad de la gente, simplemente sucede, como, por ejemplo, a ver, ustedes díganme, ¿cuáles son los ejemplos de los casos fortuitos? Un terremoto. Un terremoto, un huracán, ¿qué más? Un incendio. Un incendio, ajá, siempre y cuando no sea provocado. Ajá, sino que se da, no sé, en forma fortuita. Entonces, cuando es el resultado de por ejemplo, la muerte, ¿no? Las personas que mueren en un incendio o bajo algún temblor o algo, pues no se les puede imputar responsabilidad alguna a nadie. No es responsabilidad de nadie. ¿Por qué? Porque ese resultado se obtiene por un caso fortuito, es decir, no depende de la voluntad de nadie. ¿Sí está claro? Sí. ¿Sí? Y ahora vamos a pasar a la etapa probatoria. Espero que este tema les guste, está muy interesante. Y primero, antes de iniciar con las pruebas, vamos a ver, ¿qué son las pruebas? ¿Qué es una prueba? ¿Para qué me sirve una prueba? Son las evidencias. Son evidencias, ajá. ¿Para qué me sirven las pruebas? Para uno puede hacer probar algo. Para probar algo. Documento. Para demostrar los argumentos que está dando uno. Para demostrar los argumentos, ¿para qué más? Para dar por el hecho. Documento que soporta. A ver, perdón, a ver, ¿una sola persona a la vez? ¿Para qué, perdón? A lo mejor para dar por hecho una hipótesis que se tenía y pues comprobarla. Para comprobar las hipótesis. Correcto. ¿Para qué más? ¿Cuántas pruebas conocen ustedes? A ver, antes de que veamos cada una de ellas, ¿cuántas pruebas conocen? Así lo que es. Yo sé que no son peritos en derecho, pero a ver, ustedes han escuchado,
algunos ya están, seguramente están leyendo la, este, la sentencia que les dejé, ahí vienen algunas pruebas. A ver, no sé si tengan, han tenido algún familiar que se ha divorciado, que este, le hayan este, interpuesto demanda de alimentos, en juicios sucesorios, en testamentos, este, compra-venta de bienes, no sé, seguramente pues todos están, de alguna u otra forma, todos estamos inmiscuidos en este mundo del derecho. A ver, ¿qué pruebas han escuchado? ¿Qué? Los testigos. La prueba testimonial, ¿qué más? Las pruebas privadas, que son las de, bueno, la persona que está siendo juzgada. Ajá, las pruebas privadas, ¿qué más? Documentales. Las pruebas documentales. De la autoridad. ¿Qué más? Interrogatorios. Los interrogatorios, que sería una prueba testimonial o una prueba confesional. ¿Qué más? A través de peritos. Las pruebas periciales, ¿sí? El dictamen. Los dictámenes periciales, que es la prueba pericial. Maestra, ¿no podría ser la de...? Bueno, es que yo vi una película, pero iba muy apegado a la recreación de los hechos. No sé si sea una la prueba que aplique. ¿La recreación de los hechos? ¿Mediante qué se dio la recreación de los hechos? No sé, o sea, por ejemplo, cuando matan a alguien y, o sea, no hay como que mucha... Ay, ¿cómo se puede decir? Ajá. No hay muchas pruebas. Exacto, no hay muchas pruebas, entonces pues lo vuelven a hacer como para darle lógica, perdón. Es una prueba que usan, ¿no? Ajá. Este, bueno, de lo que comenta este Otmar, perdón, también yo vi en un programa, por ejemplo, que se murió una persona porque se cayó de una escalera. Y el esposo decía que se cayó solita y etcétera. Entonces, la prueba que hicieron era como con un maniquí ver si la salpicadura de sangre correspondía igual así en la pared a que alguien se cayera solito o si había sido de que lo empujaron. Eso okay. Era más, pruebas más periciales. Una son pruebas periciales. Ajá. Ah, okay. ¿La reconstrucción de los hechos es una prueba pericial? Reconstrucción de los hechos es una prueba pericial. Sí, porque la llevan a cabo peritos. Ah, ok. Bueno, pues vamos a iniciar con las pruebas. Ok. Las pruebas, este, ¿para qué me sirven las pruebas? A ver, es una buena pregunta. Las pruebas me sirven para acreditar los hechos que yo dije. A ver, vamos a decirlo de alguna forma. Lo voy a tratar de explicar de la forma más sencilla posible. En todo proceso jurídico, existen generalmente dos partes. Ajá, una parte que dice que sí y una parte que dice que no. Ajá, en lo que yo digo, en lo que A dice que sí y B dice que no, existe una confrontación. ¿Estamos de acuerdo? O sea, uno dice sí y el otro dice no. A esa confrontación jurídicamente se le conoce como litis. Ajá, litis. Entonces, hay cosas que no forman parte de la litis. ¿Por qué? Porque hay cosas en las que ambas partes están de acuerdo. Por ejemplo, vamos a verlo en materia laboral. Yo trabajador digo que inicié a laborar en 1990, el 4 de octubre de 1990. Y el patrón dice, en efecto, tú iniciaste a laborar el 4 de octubre de 1990. Ahí, ¿qué es lo que sucede? Existe, estamos de acuerdo en ambos, en una cosa, en la fecha de ingreso. Entonces, cuando estamos de acuerdo, ambas partes en ese punto, pues no vamos a necesitar una prueba, ¿verdad? Porque no es un hecho controvertido, ambos estamos de acuerdo. ¿Cuándo es cuando vamos a necesitar las pruebas? Cuando las partes no coinciden en eso.
Cuando las partes, cuando una parte afirma algo y la otra dice, no es cierto, la realidad es esto. Ajá. Entonces es ahí cuando existe litis. ¿Y qué, y con cómo voy yo a acreditar la litis? Pues con los medios probatorios. Ajá. Cuando no exista litis, cuando ambas partes estén de acuerdo en determinadas cosas, entonces las pruebas son inútiles, se le conoce así, y no te las van a admitir. ¿Por qué? Porque no es un hecho controvertido. Entonces, esas pruebas, ¿para qué me van a servir a mí? ¿Para qué las voy a necesitar? Las pruebas son para acreditar mis afirmaciones. Si yo, por ejemplo, en el caso, volvemos al caso este que les estaba comentando del trabajador y patrón. Si yo como patrón digo, no es cierto, ingresaste a trabajar el 20 de junio del 2004, ahí, ¿qué es lo que sucede? Ahí existe una controversia y ahí existe litis. Entonces, ¿quién va a acreditar? Quien está afirmando que ingresó en el 2004. ¿Sí me explico? ¿Con cómo lo va a acreditar? Pues con un documento, ajá. No lo va a acreditar nada más con el dicho, porque yo soy el patrón y ya lo dije, no, lo tenemos que acreditar con un documento. ¿Cuál es el documento idóneo en este caso? Pues es el contrato individual de trabajo, ajá, el que firma el trabajador cuando ingresa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, ¿sí? Esa sería la prueba, el contrato. Esa sería exactamente la prueba. Entonces, ya tenemos claro para qué sirven las pruebas en el proceso, ¿sí? Toda, en materia penal, siempre todas las pruebas tienen el mismo objetivo. Las pruebas me van a servir para acreditar mis afirmaciones. No, ustedes no se vayan, no se preocupen o no digan que es para acreditar hechos negativos. Las pruebas no sirven para acreditar hechos negativos. Siempre yo voy a acreditar lo que yo estoy afirmando. Si yo niego las cosas, si yo digo no es cierto, no pasó así, no. Entonces, la otra parte, la que está afirmando, me tiene que acreditar lo que está diciendo. ¿Sí está claro? Hay algunas pruebas que tienen como que más valor, ¿no? Porque, por ejemplo, si únicamente tienen como testigos o algo así, no es como tan creíble, por así decirse, que algo como documental, ¿no? Que algo que está escrito. Claro. Ahorita que veamos las pruebas en particular, vamos a ir viendo cuáles son las pruebas idóneas. Ajá. ¿Cuáles son las pruebas idóneas para acreditar ciertas cosas y por qué algunas merecen mayor valor probatorio y otras no? Ajá. Sí, ahorita eso lo vamos a ir viendo en forma particular. Pero ahorita lo que me interesa que quede claro es para qué nos sirven las pruebas y qué son las pruebas. Ajá. Las pruebas no son más que las evidencias que yo voy a mostrar al juzgador. ¿Para qué? Para convencerlo de que lo que yo estoy diciendo es la verdad. Ajá. En mi demanda, ya sea en mi demanda o en mi contestación a la demanda. Todos los procesos judiciales así se van a conformar, muchachos. Siempre se van a iniciar ¿con quién? Con una demanda. Ajá. A mí me van a demandar o me van a reclamar ciertas cosas, ciertas prestaciones. Por ejemplo, en un juicio de alimentos, ¿qué me van a demandar? Pues que yo pague los alimentos. ¿Qué es lo que me tiene que acreditar la persona que me está demandando? Pues que tiene una dependencia económica de mí y que yo estoy obligado a proporcionar alimentos. Eso me lo van a acreditar. Por ejemplo, en el caso de un menor de edad, pues muy, muy sencillo, con el acta de nacimiento. Ajá. Y yo en su caso, pues yo tengo que contestar a esa demanda. Igual y pues yo no soy la persona que debo de proporcionar los alimentos. No sé, eso ya depende de las circunstancias en particular. Pero así se va a conformar todo procedimiento. O sea, a mí me demandan y a mí, por mi garantía de audiencia, yo tengo el derecho de contestar a esa demanda y tengo el derecho de ofrecer pruebas. ¿Las pruebas para qué son? Pues para acreditar lo que yo estoy diciendo, para convencer al juez o para convencer a la autoridad que lo que yo estoy diciendo es verdad. Ahora, ustedes, en un proceso, por ejemplo, lo que les mencionaba desde un principio, en un proceso en el que se cometió un acto y ustedes tienen que evidenciarlo, pues las pruebas, ¿para qué nos van a servir a nosotros
nosotros para qué lo necesitamos, pues para acreditar que en efecto X o Y persona cometieron esos actos ilícitos y que estamos iniciando un procedimiento y que queremos que se le aplique pues la ley al caso concreto, ¿sí? Entonces, para eso nos sirven las pruebas. ¿Sí está claro? Sí. Así es, es la evidencia, ¿no? ¿Mande? Es la evidencia. La evidencia. Yo estoy afirmando, ajá, es cierto. Ajá. Entonces, aquí pues en esta diapositiva pues dice que para qué nos sirve la prueba, qué se busca con la prueba. Esos puntos creo que ya nos han quedado claros. ¿Para qué nos sirve? Para acreditar nuestras afirmaciones. En el caso, únicamente en el caso de que exista discrepancia, ¿sí? Eso tienen que tenerlo ustedes bien presente. Cuando ambas partes están de acuerdo en los hechos, en cómo sucedieron los hechos, no existe, muchachos, entonces no existe necesidad, ajá, no existe la necesidad de ofrecer pruebas en ese caso. ¿Por qué? Porque ya la otra parte dice, sí, estoy de acuerdo, sí, así sucedieron las cosas, en efecto, tiene razón. Entonces, en este caso, ¿para qué vamos a ofrecer pruebas? Son pruebas inútiles, ¿no creen? Lo único que van a hacer en el desahogo de las pruebas es retardar más la impartición de justicia. Entonces, cuando ya las partes están de acuerdo y dicen, sí, es verdad lo que te estás diciendo, en efecto, ingresaste a laborar en esa fecha, en esa categoría, o sí, yo tengo la obligación de proporcionar alimentos porque sí es mi hijo, ahí me lo estás acreditando y sí tengo ese deber, entonces ya no se necesita prueba. Ajá, ya no es necesario. ¿Por qué? Porque ya ambas partes están de acuerdo. Pero cuando existe esa discrepancia es cuando yo voy a ofrecer pruebas para acreditar lo que estoy afirmando. Y le reitero, ¿con qué se busca con la prueba? Pues se busca convencer a la autoridad de que lo que yo estoy diciendo es cierto. ¿Para qué? Para obtener una sentencia favorable a mis intereses. ¿De acuerdo? ¿Sí está claro? Sí. ¿Sí? Sí, está claro, profesora. ¿Sí? Sí. Sí. A ver, entonces vamos a iniciar con la primera. Con la primera de las pruebas, que es la prueba confesional. Y aquí en esta lámina nos dice que la prueba confesional es la declaración que hace una parte respecto de la verdad de hechos pasados relativos a su actuación personal desfavorable para ella y favorables para la otra parte. La confesión debe versar sobre hechos y no sobre derecho. A ver. Antes de que yo les explique qué es la prueba confesional, ¿qué noción tienen ustedes sobre qué es la prueba confesional? La aceptación del delito. ¿La aceptación, perdón, de qué? ¿Del delito? Ajá. Uh-huh. De un hecho, ¿no? De un hecho. ¿Qué más? ¿Podría ser una especie de relato? Una especie de relato. A ver, ¿qué más se les ocurre? ¿Sobre quién va a versar la prueba confesional? Pues sobre el acusado. Sobre el acusado. Sobre la persona que cometió el ilícito. Sobre la persona que cometió el ilícito. Sí, estamos bien, en efecto. La prueba confesional es una prueba que va a versar sobre hechos propios, sobre hechos de la persona. Ajá, de la persona. ¿Sobre lo que sucedió, profesora? Es como una versión. Es una versión de lo que. De mis hechos. Ajá. El artículo 292 del Código de Procedimientos Civiles dice que la prueba de confesión se ofrece presentando el pliego que contempla las posiciones. Si éste se presenta cerrado, deberá guardarse así en el secreto del juzgado, asentándose la razón respectiva. A ver, pero previo a esto, el anterior decía que es la declaración que hace una parte respecto de la verdad de hechos pasados. Miren, en materia penal, esta prueba de la confesión hace algunos años era la reina de las pruebas. ¿Por qué?
Porque, pues, una persona que confesaba que había cometido X o Y delito, pues no necesitaba otra prueba para acreditar la culpabilidad de, o la responsabilidad de esa persona en los hechos que se le imputan, ¿o sí? Pues ya estaba más que claro que, pues, ya había dicho que sí, ya hasta se los había firmado incluso. Entonces, con esta prueba confesional, pues se podía juzgar, y de hecho se juzgaron a muchas personas. ¿Por qué? Porque pues ya había confesado la comisión de ese delito. A lo largo de los años, pues nos dimos cuenta que nuestro sistema jurídico penal mexicano, los ministerios públicos, las autoridades y todas las personas que intervienen para la obtención de estas pruebas, pues cometían actos ilegales para la obtención de las mismas. ¿Como cuáles? Pues el uso de la tortura. Ajá, el uso de la tortura para que una persona, pues confesara que sí había hecho los actos o los hechos que se le imputaban. Y era muy fácil porque el Ministerio Público llegaba ante el juez penal, llegaba con la hojita firmada, era la declaración del imputado, le decía, ¿sabes qué? Pues Marquitos Pérez aquí dice que sí lo hizo, que sí robó, que lo hizo, que utilizó las armas. Y mira, aquí hasta lo firmó. Aquí está. Entonces, con eso se llevaba a cabo el procedimiento penal y pues obviamente era una prueba idónea para juzgar a Marquitos Pérez y se le imponía una sentencia pues, el Ministerio Público de alguna u otra forma ya no tenía por qué obtener algún otro medio de prueba porque lo que estaba obteniendo pues era la declaración, era una confesión, o sea, era algo que... ¿Qué es una confesión? Pues es, yo estoy diciendo, estoy hablando sobre lo que yo hice, son hechos propios, o sea, estoy declarando sobre mi persona. Ajá, aquí ustedes tienen que tener mucho cuidado de no confundir la confesión con el testimonio. La confesión son actos imputables a mí, o sea, que yo estoy diciendo que sí, o sea, que sí lo hice, que sí actué de esta o de otra forma. ¿Sí está claro? Eso es una confesión. Entonces, siguiendo con lo que les venía comentando, los antecedentes históricos, pues de acuerdo a pues ahora a la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de acuerdo a las sentencias inclusive de los tribunales colegiados, inclusive de la Suprema Corte de Justicia, pues se ha determinado que esta prueba ya no merece el mismo valor probatorio que hace años. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos se obtenía mediante la tortura. Ustedes han escuchado los famosísimos tehuacanazos y aquí confiesas porque confiesas. Entonces, ahora con esta protección que se les da a los derechos humanos, pues ya no se le puede, ya no se les debe de tocar a las personas, a las personas detenidas. O sea, el Ministerio Público tiene que salvaguardar la integridad de ellas y buscar la forma de obtener evidencias o obtener pruebas que no sean mediante la obtención de tortura y ahora, ya yo creo que ustedes saben, para que tú puedas confesar, tiene que ser ante el juez, tiene que ser ante un juez y tienes que estar asesorado o representado por un abogado, un abogado que tenga título, que tenga cédula profesional, porque anteriormente también se permitía que inclusive pues, cualquier hijo de vecina te pudiera representar. ¿Qué era lo que ocasionaba eso? Pues que el proceso se llevaba, imagínense, si en muchas ocasiones cuando eres perito, cuando tienes una cédula y un título, los procedimientos no se llevan bien, pues ahora imagínense cuando no se tiene el conocimiento, cuando... pues no eres perito, no estudiaste, no has litigado. Entonces, pues sí estaba muy mala representación. Pero finalmente se ha logrado de alguna forma eliminar este tipo de prácticas en los ministerios públicos. Ahora ustedes me van a decir, ay, pues se sigue dando. Pues sí, se sigue dando, pero o sea, si la confesión no se obtiene por las formalidades que exige la propia ley, pues esa confesión no te va a servir para nada. O sea, tiene que ir admiculada con otra prueba.
¿Sí está claro? ¿Sí vamos bien? Sí. Sí, y todo eso... Perdón, no la escucho. Por lo que usted menciona de la tortura, que todo eso es derivado de que las confesiones las obtenían por medio de la tortura. Exactamente. De los malos manejos del ministerio y de la procuraduría en su momento. Exactamente. Ajá. Okay. Ajá. Pero ahora, ¿qué se ha provocado con estas pruebas? Miren, con esta prueba confesional. Desafortunadamente, ahora como esta prueba, ¿cómo les explico? En la práctica, esta prueba no te sirve de mucho. O sea, si ustedes dicen es que la prueba confesional te va a servir, pues no. En la práctica no es útil. No es útil, ¿por qué? Porque todos los abogados, ustedes se asesoran con cualquier abogado y si ustedes están en un proceso, en cualquier tipo de proceso, y la otra parte te ofrece la prueba confesional, o sea, porque las pruebas se ofrecen, o sea, yo no voy a ofrecer como prueba yo misma mi confesión, ¿verdad? La confesión me la va a ofrecer mi contrario. ¿Sí está claro esa parte? O sea, las pruebas las van a ofrecer las partes. Entonces, yo solita no voy a decir, ay, ofrezco mi confesión. Pues no. Entonces, la prueba confesional, ¿quién me la va a ofrecer? Mi contraparte. ¿Qué es lo que se hace? Si, por ejemplo, en un pagaré, bueno, porque en un pagaré la prueba idónea, pues es el pagaré. Vamos a ver, en una, a ver, en una rescisión de trabajo. Vamos a suponer que yo represento al trabajador y que yo estoy diciendo que yo no dejé de presentarme, que me corrieron, cuando en realidad la realidad de las cosas es que sí dejé de presentarme y que el patrón me cubrió, vamos a ponerlo así, que me cubrió mis salarios, que me pagó mi aguinaldo, que me pagó mi prima vacacional y sí gocé de las vacaciones. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero, y ya puse por ahí en mi demanda, y quiero cobrar otra vez aguinaldo, quiero ver si por ahí se atontan y me lo vuelven a pagar, entonces vamos a suponer que el patrón ofrece la confesional y en audiencia me preguntan, ¿que a usted se le cubrió el aguinaldo del año 2019? ¿Qué es lo que yo voy a decir? Porque ya me asesoró mi abogado, pues voy a decir que no. ¿Y cuál es la consecuencia jurídica que yo esté mintiendo en una confesional? Pues ninguna. ¿Sí me explico? O sea, realmente, y así se desahogan las confesionales, realmente son, te preguntan, vamos a decirlo, 30 cosas, y tú a las 30 cosas dices que no, aunque tú sepas que lo hiciste, que sí, o sea, que sí, que algunas sí es verdad lo que te están diciendo. Entonces, realmente la prueba confesional en la práctica ya no te sirve para nada. ¿Por qué? Porque no existe ningún tipo de sanción en caso de que tú mientas. Siempre te dicen, siempre te van a percibir y te van a decir, ay, es que si mientes, existe una sanción en materia penal a los falsos declarantes. Pero la verdad de las cosas es que nunca se hace efectiva esa sanción. Nunca te la van a hacer efectiva. Bueno, al menos por la experiencia que yo tengo, nunca te van a hacer efectiva. Nuestro sistema jurídico es, pues en ese aspecto es, yo creo que muy malo. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, si se compara, pues es allá la gente va y jura ante la Biblia y realmente hacen ese juramento. Y si estás bajo juramento, tienes que conducirte con la verdad, tienes que decir la verdad de lo que te están preguntando. O sea, si tú estás y te van a interrogar, tienes que decir la verdad de las cosas. ¿Por qué? Porque si te cachan en una mentira, pues te metes en un problema gravísimo, lo que no sucede en México. En México, les digo, aunque yo tenga aquí mi recibo de pago y esté viendo que sí me pagaron el aguinaldo del 2019, pues muchos de los trabajadores tienen el descaro de ir y decir, no me lo pagaron. ¿Y qué se hace? ¿Qué haces tú? Nada. No pasa nada. ¿Por qué? Porque pues no te van a, no, o sea, no tiene ningún tipo de consecuencia jurídica. Entonces, estas pruebas, así, si ustedes me preguntan la utilidad,
pues no. Ah, pero eso sí, en lo que dices que sí, pues ahí sí lo admites y es, o sea, ya lo dijiste ante autoridad. Entonces ahí sí, pues son hechos admisibles y esos hechos pues se tienen que valorar de esta forma. Pero el problema es que si ustedes, no sé si les reitero, ustedes han llevado algún procedimiento, algún tipo de procedimiento ante cualquier autoridad, pues si les han ofrecido esa prueba confesional, y seguramente su abogado les asesoró, di a todo que no. Aunque tú sepas que sí, di que no, no te va a pasar nada. Y en efecto, no les va a pasar nada. No les van a hacer nada. ¿Sí está claro? Sí. Maestra, estas pruebas, bueno, o sea, ya nos comentó que la ofrece como la otra parte, ¿no? Que está como en la demanda. Pero, ¿hay algún caso en el que el juez decida que sea por confesión? No, 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 no. Jamás. Las autoridades nunca, nunca van a ofrecer pruebas. Las autoridades únicamente reciben las pruebas. Ajá. Miren, por ejemplo, existe, vamos en un juicio de alimentos. Yo soy la persona que está accionando, o sea, soy la demandante. Yo hago mi demanda, la presento ante la autoridad. La autoridad, ¿qué es lo que va a hacer? La va a recibir y va a notificar al demandado. Notifica al demandado y le dice, tienes esta demanda en tu contra, aquí están las pruebas que está aportando. Ajá. Tienes tantos días para que contestes. Ajá. Le dicen cuántos días. El demandado tiene que contestar en ese término, en el término que le está diciendo la ley. Es decir, si por ejemplo te dan 10 días para contestar, pues tienes esos 10 días. No tienes más. No tienes, o sea, no te vas a tomar por los días que tú quieras. Puedes contestar en el día 1, en el día 2, en el día que tú quieras, pero siempre y cuando sea dentro del término que se te concedió para contestar. La autoridad recibe esa contestación a la demanda y te va a señalar una fecha para audiencia. Entonces, la autoridad jamás va a ofrecer pruebas, jamás, ni los jueces penales, ni ninguna otra autoridad, jamás. Las autoridades no se van a meter nunca con las pruebas que tú estás ofreciendo. Las pruebas son exclusivas de las partes en conflicto, de las partes litigantes, actor y demandado, ¿sí? Esas son las partes únicamente en un procedimiento, en cualquier tipo de procedimiento. Ajá. Y recuerden lo que yo les mencionaba únicamente en materia penal, que en materia penal no existe, por ejemplo, el imputado y no existe la víctima o el ofendido. ¿Por qué? Porque imagínense si la víctima estamos hablando de un homicidio, pues la persona que se le privó de la vida no va a venir a defenderse. Entonces, ahí quién lo va a hacer o quién lo tiene que hacer. Recuerden que les platicaba que es el Ministerio Público porque es el representante social. Únicamente en ese caso, pero en materia penal, pero en todos los demás casos, pues siempre va a ser ya sea el actor y demandado. Uh-huh. Actor y demandado, sí. Pueden ser personas físicas o pueden ser personas morales. Ajá. Las personas morales, ¿cómo van a actuar? Pues a través de sus representantes, de sus representantes legales. Por ejemplo, cuando se demanda, no sé, daño patrimonial o daño daño civil o inclusive entre relaciones obrero-patronales de un trabajador con una empresa, pues no se va a demandar a una persona física, se va a demandar a la empresa que te está contratando. Entonces, siempre los conflictos van a ser así, partes. ¿Y quiénes van a ofrecer? ¿Quiénes van a ofrecer pruebas? Pues las pruebas las van a ofrecer las partes. ¿Por qué? Porque recuerden que a las partes es a las que les compete acreditar sus manifestaciones, sus afirmaciones. Para, recuerden otra vez el objetivo de la prueba. ¿Para qué me sirve la prueba? Pues para convencer al juez, para convencer a la autoridad y obtener una sentencia favorable a mis intereses. ¿Sí está claro? ¿Sí? Sí, profesora, en este caso, bueno, lo que comentaba la compañera, ahí sería, mi duda es, se supone que cada actuación, ya sea que realice una de las dos partes, tiene que hacérsele saber a la otra, ¿cierto? Claro. Pues, ajá, es decir, supongamos que la persona que comete el ilícito
confiesa, esa situación se le hace saber a la otra persona. Claro. Ok. Entonces sí. Ya es cuando esta otra persona diría, ok, entonces yo presento eso como una prueba. Sí. O solicito que se me considere como una prueba. Sí, claro. Todas las actuaciones, todo, nosotros tenemos el derecho a conocer qué es lo que se está ofreciendo. Ajá. ¿Qué es lo que la otra parte va a ofrecer como pruebas? De hecho, inclusive en todos los procedimientos, si ustedes van a las audiencias, a ustedes les van a dar un escrito de las pruebas que está ofreciendo su otra parte. Eso es algo legal, se tiene que hacer. Y ustedes también tienen que, que dar un escrito adicional a su contraparte. Ajá. Lo único que ustedes no van a conocer hasta que no se desahogue la prueba es, por ejemplo, qué pregunta les van a hacer. Ajá. Eso sí, pues, si por ejemplo, yo estoy ofreciendo una prueba confesional sobre mi contraparte, para que mi contraparte vaya y confiese hechos, pues yo no voy a decirle, mira, te voy a preguntar a B y C. ¿Por qué? Porque pues obviamente la otra parte se va a preparar y me va a contestar algo que a él le convenga. Ajá. Entonces, las pruebas confesionales, ahorita les voy a platicar más o menos cómo se llevan. Ustedes llegan, por ejemplo, en mi escrito de ofrecimiento de pruebas, todo, muchachos, primero todo va por etapas. Demanda, contestación de demanda, te dan 10 días y luego te dan X días para ofrecer pruebas. Ajá. Dicen, tienes tantos días para ofrecer pruebas, tú tienes que ofrecer pruebas y hay una audiencia que se le conoce así, como ofrecimiento y admisión de pruebas. Ahí tú llevas tu escritito y dices, a ver, yo voy a acreditarte mis afirmaciones con X, Y, Z y Z y Z. Ajá. Todas estas son mis pruebas y aquí están, te las ofrezco. Después viene otra audiencia o ahí mismo la autoridad te dice, a ver, te voy a admitir estas, que es la de admisión. ¿La admisión a quién le compete? Le compete a la autoridad. La autoridad te dice, yo te voy a admitir esta. Y te tiene que decir las razones y los fundamentos, por qué te la admite o por qué te la desecha. Porque no todas las pruebas que se ofrecen se van a admitir. Hay algunas que te las pueden desechar porque están mal ofrecidas, ajá, porque no se ofrecieron conforme a los requisitos que establecen las diversas legislaciones. Entonces, de esas pruebas que te van a admitir, se van a señalar fecha y hora para su desahogo. Hay pruebas que no necesitan desahogo, pero hay pruebas que sí. ¿Como cuáles pruebas necesitan desahogo? Pues, por ejemplo, la testimonial y, por ejemplo, la prueba confesional. Vamos a decirlo así, si yo ofrecí la prueba confesional respecto de mi contraparte, la autoridad me la admite y me va a señalar una fecha para que la otra parte, o sea, vaya y comparezca a una audiencia en específico y se lleve a cabo el desahogo de esa prueba. ¿Cómo se va a llevar el desahogo de la prueba? Es muy sencillo. Primero, la autoridad inicia prueba confesional para hechos propios de fulanito de tal, que ofrece la parte actora sobre la parte demandada, te señala la hora y en ese caso la autoridad te vocea. Por ejemplo, es Marquitos Pérez, ya compareces, te va a identificar Marquitos Pérez con una identificación oficial vigente, la autoridad la va a revisar y dice, sí eres tú, aquí estás, da constancia de eso y entonces se abre la audiencia. Dice, se abre la audiencia y te dicen, te dan el uso de la voz al oferente de la prueba, al oferente de la prueba confesional. Y entonces tú, ¿qué es lo que vas a hacer en ese momento? Si llevas tu escrito, o sea, si ya llevas, le conocen el pliego de posiciones, deme un segundo, se está agotando mi batería. Lo conecto. Sí. Ya está, perdón. Si tú ya llevas tu pliego de posiciones, el pliego de posiciones no es otra cosa más que un escrito que se hace, que tú haces previamente o lo puedes hacer ahí en audiencia, en donde tú vas a preguntar, son tus preguntas. O sea, tú le vas a hacer preguntas a la persona. Ajá, entonces, si tú llevas tu pliego de posiciones, pues en ese momento tú nada más le dices, a ver, te ofrezco,
ofrezco de mi parte el escrito de tal fecha, el cual contiene tantas posiciones, o sea, jurídicamente se le llaman posiciones, pero ustedes lo, o sea, no van a, o sea, no es otra cosa más que las preguntas, ¿vale? Son las preguntas. El pliego de posiciones que contiene 10 posiciones, el cual solicito a la autoridad que sean calificadas de legales porque están ofrecidas conforme a derecho. Aquí, ¿qué requisitos te pide la ley para que las posiciones se puedan calificar de legales? Que las posiciones se tienen que hacer en sentido afirmativo. Ajá. Tú no puedes preguntar, por ejemplo, qué, cuándo, cómo, dónde y por qué. O sea, ¿por qué actúa así, por ejemplo? ¿Por qué hizo esto? O sea, no. Tú solamente vas a hacer que usted ingresó a laborar en 1990, nada más, hasta ahí. Contiene una sola posición y está formulada en sentido afirmativo. ¿Cuáles son otros requisitos de las posiciones? Las posiciones se tienen que hacer de la forma más sencilla posible. O sea, no se tienen que utilizar términos jurídicos. ¿Por qué? Porque pues, la otra persona que va a declarar muy posiblemente pues, no sea perito en la materia. Nos podemos enfrentar a cualquier tipo de persona que no sea del área. Entonces, las posiciones se tienen que hacer en forma sencilla. Ajá, en la forma más sencilla posible. Y una vez que se reciban estas posiciones, que el mismo oferente, ahí mismo en uso de la voz, va a solicitar que se califiquen de legales. La autoridad la recibe el escrito y se la pasan al secretario, se la pasan a quien sea, esté competente para calificar, las va a calificar, o sea, va a revisar que esas posiciones sí coincidan con lo que está en la demanda, o sea, que sí te sirvan para acreditar la litis, nada más, para acreditar realmente el conflicto. Las califica, las va a palomear, hay algunas que no van a calificar, las va a tachar y se le llama a la persona que las va a absolver, ajá, a la persona que va a contestar. Y ahí mismo se le va a decir, mira, ya están tus posiciones, te exhorto a que te conduzcas con verdad y empiezan a preguntarle. Y de cada pregunta que se le va haciendo, van anotando, o sea, se está levantando un acta. Hay una secretaria que está escribiendo todo lo que te están diciendo las partes. Y entonces va escribiendo si a la 1 dijo que sí, si a la 2 dijo que no. O sea, se escribe. Una vez que se terminan con las posiciones, pues se da por terminada la diligencia y pues prácticamente es todo. Y esas se agregan al expediente y una vez que se resuelva en forma definitiva, pues pues se va a resolver conforme a lo que también dijo la parte del momento de las posiciones. Si ustedes se dan cuenta, el desahogo es muy diferente al que anteriormente se hacía, que eran las oficinas ante el Ministerio Público y mediante la tortura y que no existía la autoridad que iba a juzgar. Ahorita ese tipo de confesiones pues ya no se, o sea, en la práctica ya no se hacen. O sea, se hacen ante una autoridad. Ajá, y tú vas con tu abogado y se hacen las audiencias, son públicas, entonces pues así se llevan a cabo las pruebas confesionales. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Está muy aburrido. Creo que ya hablé mucho. A ver, quiero escucharlos a ustedes. No, está bien. ¿El pliego de posiciones lo hace la autoridad? No, recuerden que la parte oferente. Uh-huh. Ajá. Okay. Lo hace el abogado. El oferente de la prueba. Ok. ¿Sí? Uh-huh. Ok. ¿Alguien más? ¿Sí está clara la prueba confesional? Sí. Ustedes podrían ya identificarla, decir sí, cómo se, bueno, sí, por lo menos tener las nociones de lo que son las pruebas, la prueba confesional. Una de las características que usted nos dijo es que debe ser congruente con lo que se está demandando, ¿verdad? Claro. Las preguntas deben estar totalmente relacionadas con lo que se está demandando. Exacto, con lo que yo estoy demandando, sí, o sea, yo... En materia de pruebas, yo ya no puedo
Por ejemplo, si yo estoy demandando, no sé, vamos a ponerlo, reinstalación en un juicio laboral, por ejemplo, si estoy demandando reinstalación, pues yo en materia probatoria ya no puedo decir, ah, fíjate, y también y también tengo riesgo de trabajo y ofrecer una pericial para acreditar mi riesgo de trabajo. Ese ya no es el momento procesal oportuno. O sea, todo va por tiempos, todo va por fechas, todo va por términos. ¿Cuándo lo era? Pues yo lo era en el momento en que yo demandé, en que yo presenté mi primer escrito. Si yo no lo hice en ese momento, pues yo ya no lo puedo hacer en materia probatoria, porque entonces yo le estaría transgrediendo el derecho a la otra parte para defenderse. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? O sea, las pruebas únicamente me van a servir para acreditar lo que yo ya dije cuando yo demandé o cuando yo contesté la demanda. Nada más nos van a servir para eso. Si las pruebas no están encaminadas a acreditar esos hechos, eso es lo que yo ya dije, entonces esa prueba me tiene que ser desechada por la autoridad. Recuerden que hace un momentito yo les explicaba, no todas las pruebas que se ofrecen te las van a admitir. Por eso tú vas a ofrecer y la autoridad es la que dice, ¿sabes qué? Esta prueba no, esta prueba tampoco. Imagínense, por ejemplo, que en un divorcio, si no hay litis sobre el vínculo matrimonial, pues entonces yo ya no voy a traer a mis testigos para acreditar que sí me casé, ¿verdad? Pues no, ¿por qué? Porque ya la otra parte dijo, sí, sí estamos casados, hombre, ya. O sea, ya no es materia de litis, ya quedó acreditado. Yo ya, ¿para qué voy a traer a los testigos, por ejemplo? ¿Sí me explico? Uh-huh. ¿Sí? Sí, la otra parte ya lo aceptó. Exactamente, la otra parte ya lo aceptó. Entonces, es una prueba inútil. A esas se les conoce como pruebas inútiles. Ya no tienen razón de ser. ¿Sí? Y entonces, las pruebas tienen que estar relacionadas ¿con qué? Con mi demanda o mi contestación. Depende del lado en el que me encuentre. ¿Sí está claro? Sí, ok, claro. ¿Les parece si damos 5 minutitos para que puedan ir al sanitario? Son las 10 y nos regresamos a las, 10:08, ¿está bien? Sí, está muy bien. Gracias. Sí, gracias. Ok.
Aide. Isis. ¿Ya estamos por aquí? Ya. ¿Ya? Ya aquí estamos. ¿Sí? Ya. Sí, bueno. ¿Le vamos entendiendo, muchachos, a la prueba confesional? ¿O quisieran que retomemos alguna partecita por ahí que no les haya quedado claro? ¿O sobre las pruebas? ¿O sobre lo que ustedes quieran? Si quieren preguntar algo, no sé. ¿Alguna duda que tengan? ¿Nada? No, o sea, por que, momento. Bueno, sí, yo sí quiero comentar algo. Sí, dígame. O sea, que podemos decir que las pruebas confesionales, aparte, o sea, que siempre deben de ir acompañadas de un... ¿Pliego de posiciones? ¿Un interrogatorio? Ajá, o sea, de... No nada más de la confesión, sino también de un... ¿De evidencia? A ver, sea más clara, por favor, ¿cómo evidencia de algún otro documento o alguna otra prueba se refiere? Ajá. Sí. No siempre. ¿No? No siempre. Usted puede ofrecer, si usted quiere, puede ofrecer únicamente la prueba confesional. Si usted cree que la otra persona va a aceptar los hechos que usted está afirmando, pues usted puede ofrecer nada más, si quiere, la prueba confesional. Ajá. No es necesario que ofrezca algún otro hecho. Lo que sí
Lo que sí es que la prueba confesional siempre, o sea, siempre se va a quedar una evidencia, siempre se va a quedar un documento, un acta. El acta, ¿qué es el acta? Pues es el documento que se levanta cuando usted está desahogando su prueba, cuando usted está admitiendo o está negando los hechos, ¿sí? ¿A base de qué? A base de las preguntas que le está haciendo pues el abogado contrario. ¿Sí está claro? Aquí, ¿cuál es el papel de la autoridad? La autoridad únicamente recibe, la autoridad únicamente va a calificar, va a decir esta pregunta sí, esta pregunta no, esta sí, esta no. Ese es el único papel de la autoridad y la autoridad le va a exhortar a usted a que se conduzca con verdad y va a levantar el acta y va a dar fe de lo que usted afirmó o negó. En caso de que, por ejemplo, de la persona, si usted es muy evidente que se está conduciendo con falsedad, pues la autoridad le va a decir, ¿sabes qué? Pues condúcete con verdad. ¿Cuál es otro punto que omití comentarles? Es que durante el desahogo de la diligencia, ustedes no pueden hacer uso, o la persona que está desahogando la prueba, no puede hacer uso de ningún tipo de herramienta, por ejemplo, checar su celular, llevar sus anotaciones, no sé, no puede hacer uso de nada. Tiene que estar completamente en uso de la, pues atento a la audiencia que está desahogando. No se puede asesorar, no le puede preguntar, por ejemplo, a su abogado, esto me conviene decir o esto no me conviene decir, nada. Únicamente la audiencia se va a desahogar entre el absolvente, entre la persona que está desahogando y la autoridad. Ajá. Ahí, los abogados también pueden estar presentes, pero no van a hacer uso de la voz, no, o sea, no van a decir esto sí o esto no, no van a decir nada. Y también otra cosa es que si ustedes, por ejemplo, ya dijeron que sí, después no pueden decir no. ¿Sí me explico? Por ejemplo, si a la pregunta número uno ustedes dijeron sí, después dicen, ching, debí decir no, ya no pueden, o sea, ya se asentó, ya dijiste que sí, ya está, porque la persona que la está, está levantando el acta rapidísimo, va a notar sí o no, y ya no se puede modificar. Pueden aclarar, es decir, sí, pero las cosas sucedieron así o no es del todo, o sea, sí, pero se obedeció a esto, o pueden hacer cualquier tipo de aclaración, pero no pueden modificar lo que ya dijeron. ¿Qué es lo que la autoridad les va a tomar por cierto? Lo primero que salga de su boca, el sí o el no, o sea, lo primerito que salga. ¿Sí está claro? Sí, profesora, lo que usted decía de que en la confesión, si uno niega las cosas, aunque sepa que sí es culpable, esa no es una falta a la autoridad, no sé, a la ley. Pero si dice sí, ya no hay reversa. Es lo Exacto. que nos dice. Ah, okay, Exacto. Gracias. Sí. Oh, sí, si usted dice que sí, pues ya dijo que sí. Ya admitió ese hecho. Ya admitió ese hecho y ese hecho se tiene que valorar así por la autoridad. O sea, ya lo admitió, ya no hay vuelta, ya no hay vuelta de hoja, ¿sí? Bien, por eso les digo que siempre los abogados dicen, di que no, di que no, di que no, di que no, en total no pasa nada. Pero hay gente que realmente sí se pone muy nerviosa. Yo he visto gente que ves. Y hay también abogados, la verdad que sí, dices, mis respetos, o sea, sí te impresionan cuando llegan y luego te dicen, y les voy a dar le voy a dar vista, no sé, al Ministerio Público. Y hay gente que como desconoce que no te va a pasar nada o piensa que sí te van a hacer algo, pues sí se ponen muy nerviosos y realmente hay veces que sí, luego sí, o sea, sí puedes obtener algo, o sea, sí puedes obtener que confiese varias cosas. ¿Por qué? Porque sí, o sea, sí les gana, o sea, sí es presión. No se crean que es así tan sencillo, pues estás frente, te guste o no, estás frente a autoridad, estás frente a personas, estás, o sea, te están exhibiendo ahí. Entonces, pues sí, sí, sí hay gente que sí se pone muy nerviosa y que finalmente pues sí termina admitiendo algunas cosas. ¿Sí está claro? ¿Ustedes nunca han ido a, o sea, nunca nadie ha llevado algún procedimiento ante ninguna autoridad? Yo sí.
No. ¿De qué tuvo? Bueno, yo por mi trabajo, pero realmente es todo por escrito. Todo por escrito. No, yo fui testigo en Querétaro de un evento que tuvimos en la empresa, de un fraude que detectamos. Ajá. Sí, participé en un juicio oral, ¿no? Y bueno, ahí sí tiene como un año, yo creo. Ajá. Pues llegamos y pues sí, están las cámaras, de hecho están todo el tiempo, están grabándote. Sí, te están grabando. Recuerdo que me dijo el juez, mirándome a mí no puedes ver a ninguna, a nadie más, ¿no? Exacto, sí. Ahora sí hay gradas y están pues los abogados y más testigos, ¿no? Y todo. Sí, pero por ejemplo en el caso de la prueba testimonial tampoco permiten que el testigo que está declarando en ese momento tenga interacción con otros con los demás testigos. O sea, tú no puedes escuchar la versión que está diciendo la otra persona y tampoco puedes estarte asesorando. ¿Mande? Yo sí la escuché. Sí, pero ¿también eran testigos? Sí. Eso no se debe hacer. Tienes que estar totalmente... Tienes que escuchamos. ¿Mande? Todos los que fuimos testigos, escuchamos la otra parte que... La declaración de eso. Sí. Cuando usted estaba en... Por ejemplo, cuando usted estaba desahogando la testimonial, ¿los demás testigos estaban ahí también? ¿Escuchando? Sí. Sí. ¿En serio? Sí, eso fue hace un año en Querétaro, más o menos. De hecho, no debería, ¿no? Porque podrían decir que... O sea, podrían decir como que lo mismo, ¿no? Exactamente, las pruebas testimoniales no se deben de desahogar así. Las pruebas testimoniales, es un testigo, se va a interrogar a los testigos, pero por separado. Y por ejemplo, si son tres testigos, primero vas a interrogar a uno y nada más vas a estar con uno. Y los otros dos tienen que estar alejados, no tienen que escuchar ni tienen que tener ningún tipo de comunicación con el que está desahogando. ¿Por qué? Porque, en efecto, como lo dijo su compañera, si yo, o sea, si eso se permite, pues obviamente las mismas preguntas que yo te hago a ti se las voy a hacer a la otra, al otro testigo. Y ese testigo ya escuchó como tú contestaste y va a contestar como tú dijiste. Entonces, eso no es el fin de la prueba testimonial. La prueba testimonial tiene que ser, o sea, de lo que tú estás viendo, de lo que tú, a ti te consta, pero sin que te aleccionen, sin que nadie te diga qué es lo que tú tienes que testificar. Lo que generalmente no se hace, porque lo que generalmente sucede es que siempre los abogados aleccionan a los testigos y les dicen, si te preguntan esto, tienes que contestar esto y te lo tienes que aprender. Y o con usted, ¿cómo sucedió? ¿No le dijeron qué es lo que tenía que contestar? Sí, nos preparamos antes, hicimos como, como Sarto decía, ¿no? Como si hubiera sido estuviéramos... En la audiencia. ¿No? Ajá, la audiencia, y él fungió como el fiscal, y bueno, yo como que testigo, y me estuvo cuestionando, ¿no? Y sí. Hicimos ejercicio dos, tres veces antes, ¿no? Unas pruebas, sí, es lo que no se debe de hacer, pero sí se hace, o sea. Pero bueno, a mí sí no me pareció, bueno, ya estando ya con el fiscal, porque llegamos y en una sala estábamos todos, ambas partes. Ajá. Esperando turno que pasáramos, ¿no? Y ahí sí podíamos hablar, ¿no? Inclusive me acuerdo que uno de ellos se me acercó ahí como queriendo negociar. Pues previo al desahogo de la audiencia, pues usted sí puede tener interacción con las demás partes, porque pues tampoco lo van a aislar. Lo que yo le digo que no debe de tener interacción es el momento del desahogo, el momento en que a usted le están preguntando y usted está contestando. ¿Mande? Todos estábamos dentro. En ese momento no. Yo pienso que la otra parte, pues el Ministerio Público, la otra parte se atontó, porque eso no... O sea, lo primerito que haces como abogado es pedir que se salgan de la sala. Lo primerito, o sea, yo, por ejemplo, he desahogado testimoniales, lo primero que se hace es decir, o sea, el testigo o los demás testigos no pueden estar presentes porque yo voy a empezar con mi interrogatorio y la autoridad inmediatamente les pide que se alejen y cuando yo termine de llevar a cabo mi interrogatorio con el primer testigo, pues se les va a llamar al segundo y luego se le va a llamar al tercero y así sucesivamente, pero no pueden estar ahí presentes. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí. Sí, y los demás tampoco, nunca han participado en ningún tipo de procedimiento. Sí. ¿Usted en qué, Eva? Bueno, he participado en dos porque mataron a mi hermano y
bueno, tuve que ir a reclamar el cuerpo y demás. Pues ahí nos toman declaración y todo. Y por otra parte también un juicio testamentario. También en el juicio testamentario. Fíjense que, o sea, al parecer ustedes, pues, ninguno de ustedes está inmerso en el mundo del derecho, pero finalmente yo creo que como ciudadanos todos de alguna forma hemos tenido que hacer, pues, diferentes tipos de actos jurídicos y todos de alguna forma yo creo que sí nos debe de interesar, pues, cómo se llevan a cabo los procedimientos, cómo son... qué es lo que se ven ante las autoridades, porque luego cuando nos pasan cosas o nos pasan acontecimientos, ya sea a nosotros o a una familia, en muchas de las ocasiones pues no tenemos el conocimiento y desafortunadamente luego pues sí se le batalla cuando ya necesitas saber, cuando ya tienes ahí el problema, pues dices, ay, pues hubiera aprendido, hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro. Entonces, por ejemplo, la sentencia que les dejé, yo considero que pues, a ustedes les debería de interesar y les debería de, pues no sé, llamar la atención. O sea, se les está haciendo muy complicada. ¿Ya empezaron a leerla? No. ¿Y qué le parece? Sí, está muy controversial, pero y muy interesante además. Ajá. Pues mire, pues, lo que es los argumentos, los del principio, de lo que dice un tribunal, lo que dice otro tribunal, eso realmente lo que es la competencia, el término para la presentación, o sea, eso ni siquiera, o sea, no es relevante. Lo que yo quisiera que pues sí les interesara, pues es el fondo, o sea, cómo se llevan a cabo los procedimientos, qué es lo que se hace. Porque qué es lo que se hace, cómo se valoran las pruebas. Por ejemplo, aquí nos hablaba del principio de presunción de inocencia, cómo se tiene que valorar. O sea, eso es lo realmente importante, lo que a nosotros como ciudadanos nos debe interesar. ¿Sí? Bueno, respecto, seguimos con la prueba confesional. No sé si les haya quedado claro ya lo que es la confesión, para qué nos sirve, cómo se ofrece, cómo se desahoga. ¿Cuál es el valor probatorio? ¿Quisieran agregar algo o ya pasamos a la siguiente prueba? Sí quedó claro, profesora. ¿Sí quedó clarísimo? Sí. Okay. Después viene la prueba instrumental. Ajá. ¿Qué es la prueba instrumental? Según lo que leí en el documento que nos dieron de este módulo, son los documentos que podemos nosotros consultar, por ejemplo, el registro público de la propiedad en caso de algo testamentario, las actas de nacimiento, las actas de divorcio, las sentencias de divorcio, todo lo que es de registro público y que nada más necesitamos identificarnos para acceder a ellos. Exacto, son ya instrumentos, es algo, es un documento, un registro, algo que ya se llevó a cabo, que es algo real, material, que ya no se puede modificar. Por ejemplo, aquí el 327 dice son documentos públicos, las escrituras públicas, pólizas, actas, los testimonios, las copias certificadas, los documentos auténticos expedidos por funcionarios. Pero ¿qué es la prueba instrumental? ¿Qué es la prueba instrumental? Instrumental pública. ¿Es un instrumento? ¿Es una prueba que ya está? Un documento emitido por alguna otra autoridad, ¿no? Por ejemplo, como decía, el acta constitutiva de una empresa, pues obviamente la emite un notario público. Exactamente, es una prueba que es un instrumento ya que está emitido por otra autoridad, pero que ese documento es importante a mí para para obtener, no sé, alguna otra cosa. Por ejemplo, les pongo una prueba, un ejemplo de una prueba instrumental. Yo tuve un juicio, por ejemplo, un juicio de reconocimiento de paternidad.
Ajá, yo llevé a cabo ese procedimiento, se dictó una sentencia en el cual el juez declara que sí, o sea, es una sentencia favorable a mí, en el cual se dice que el, no sé, fulanito de tal, sí es el padre del menor. Ajá. Esa sentencia yo ya la tengo, ya es un instrumento público. ¿Por qué? Porque fue dictado por un juez y yo lo tengo. Ahora, yo quiero los alimentos, yo quiero pedir alimentos y yo voy a interponer otro juicio, un juicio de alimentos. Entonces, yo voy a ofrecer esa prueba que inclusive puede obrar en el mismo juzgado o le puedo decir a la autoridad, requiérele al juzgado fulanito de tal, de que yo llevé este juicio y aquí está. O sea, es un instrumento público. ¿Por qué? Porque es un juicio que yo ya llevé en el cual ya se obtuvo una resolución a mi favor y yo ahora quiero obtener otra resolución a mi favor. Eso es una prueba instrumental pública. ¿Sí está claro? Sí. ¿Sí, seguros? Sí, son documentos públicos. Son documentos públicos, en efecto. Son documentos públicos que yo voy a exhibir. Por ejemplo, como lo comentaba su compañera, por ejemplo, el registro público, o sea, que, no sé, un bien está inscrito en el registro público de la propiedad del comercio. Yo puedo ir al registro público y pedir ese documento y decir, ¿sabes qué? Aquí está la prueba de que fulanito sí tiene bienes para pagarme, por ejemplo. Ajá, entonces aquí dice que el departamento fulanito de tal está a su nombre. Entonces, yo te pido que lo embargues porque sí tiene un bien para pagarme. ¿Eso qué es? Es un instrumento público en el cual el registro público me está diciendo que sí hay un bien de esta persona y que sí tiene, o sea, que sí tiene patrimonio. Entonces, eso se ofrece como una instrumental pública. ¿Sí está claro? Sí. Sí. ¿Ok? Entonces, y obviamente los instrumentos públicos hacen prueba plena. Por ejemplo, la sentencia que les comentaba hace un momento, si la emite la autoridad, si ya está firme, si yo la voy a ofrecer en otro procedimiento, pues es un documento que ya no necesita otro medio de perfeccionamiento, es un documento que hace prueba plena. O sea, si imagínense si yo ofrezco esa prueba con los sellitos y que diga que ahí, que sí la emitió esa autoridad, que sí está, o sea, que sí se llevó ese procedimiento de reconocimiento de paternidad, ¿ustedes creen que el otro juez me va a decir, pues ahora vamos a mandarle a hacer otra prueba? Pues no, con eso ya se prueba plena, yo ya acredité el vínculo jurídico que existe entre las partes y la obligación de una de dar alimentos y de la otra parte de recibir. Entonces, con eso pues ya prácticamente tengo mi juicio ganado, ¿no creen? Entonces, esa prueba mándeme. Es decir, yo podría presentar una copia simple de ese documento y ya, o sea, ¿no necesita ser certificada por la autoridad? No, para que tenga prueba plena, tiene que ser certificada, porque recuerden ustedes, posteriormente vamos a ver las pruebas documentales y vamos a ver que las copias pueden ser alteradas. Ajá, entonces, siempre para que las pruebas sean plenas, tienen que ser documentos certificados. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, me tocó recibir un poder notarial alterado. Mándeme. A mí me tocó recibir un poder notarial alterado. Sí. O sea, si son copias, sí, pero si son originales, los documentos no son alterados o bien ese documento se puede mandar a cotejar con el original. Bueno, una vez que lleguemos a las pruebas documentales, vamos a ver los requisitos de estas pruebas, pero pues ahorita, mientras estamos con la prueba instrumental, no quiero que se me vayan a confundir. ¿Quedó claro ya entonces esta prueba? Sí. Bueno, después en el 346 nos habla de las pruebas, de la prueba pericial. Ya ven que hemos hablado muchas en ocasiones de las pruebas periciales. Pero, ¿qué es la prueba pericial? A ver, antes de que demos algún tipo de definición, ustedes ayúdenme con lo que ustedes entiendan, con lo que ustedes hayan leído, con su experiencia personal. ¿Qué
¿qué reconocen ustedes o qué entienden ustedes por una prueba pericial? Lo mencionamos desde el principio del curso, que ustedes de alguna forma, ya sea en el ámbito de sus respectivas profesiones, en algún momento se van a convertir en peritos. ¿Por qué? Porque van a ya sea rendir un informe, rendir un dictamen, rendir cuestiones para nosotros, para las autoridades, que únicamente ustedes en ese ámbito de esa competencia o de esa profesión, únicamente ustedes entienden. Pero, ¿qué es la prueba pericial y para qué nos sirven las pruebas periciales? A ver, los escucho. Maestra, ¿en qué ley vienen los artículos? Mándeme. ¿En qué ley vienen esos artículos? Estamos hablando en el código, en el de procedimientos civiles. Lo viene desde acá arriba también. Vámonos para atrás. Ajá, es en la diapositiva número 40. Ahí está, en la 44. En el código de procedimientos civiles. ¿Sí está? Así es. ¿Sí? ¿En cuál nos quedamos? En la 46. Mientras no les diga de otra ley, seguimos con el código de procedimientos civiles. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Sí. Que generalmente en todas las materias es el mismo, o sea, la definición va a ser la misma, no va a cambiar. Ustedes la buscan, por ejemplo, en la Ley Federal del Trabajo, pues la pericial, o sea, tiene la misma definición. Finalmente son pruebas, pues es una prueba que va a ser lo mismo, o sea, Si me explico, la prueba en materia penal o en materia laboral, de acuerdo a lo que se quiera probar, pero lo que nos interesa es qué es la prueba pericial. Pues es una tercera opinión solicitada por alguna de las partes, pero en algunas ocasiones, ok, tenemos la parte de actor y la parte de mando, sin embargo, existe un tercero, que es por parte del tribunal. Es decir, tan es así que existen peritos públicos y privados, ¿no? Por ejemplo, no sé, en algún caso yo tengo mi perito y la persona que estoy demandando tiene su perito. Sin embargo, como tú los estás contratando, pues obviamente el perito te va a dar la razón a ti. Sin embargo, existe un tercero que sería el imparcial, el que finalmente defina si es o no es... ¿Cómo lo podría explicar? Si eso no es, no sé qué palabra utilizar ahí. ¿Precedente alguna prueba? Que se va a inclinar por alguno de los dictámenes ya rendidos. Así es, exacto. ¿Sí? ¿Usted ha participado en alguna, o sea, ha fungido como perito? No. No, sí lo supo explicar bastante bien. ¿Los demás le entienden en lo que es la prueba pericial? Sí, es como rendir un dictamen. Es la prueba que emite un experto en la materia, por ejemplo, cuando tienen que dar testimonio de algo médico. Ajá. Tienen que llevar a un médico que sea experto en esa materia. No sé si se va a abordar algo de alguna especialidad. Experto. De lo que va a dar ese testimonio. Exactamente. El artículo 346 del código, del Código Civil dice, la prueba pericial solo será admisible cuando se requieran conocimientos especiales, ciencia, arte, técnica, oficio o industria de la que se trate, más no en lo relativo a conocimientos generales que la ley presupone como necesarios en los jueces, por lo que se desechará de oficio aquellas periciales que se ofrezcan por las partes para ese tipo de conocimientos o que se encuentren acreditadas en autos con otras pruebas o tan solo se refieran a simples operaciones aritméticas o similares. Los peritos deben tener título en la ciencia, arte, técnica, oficio o industria a que pertenezca la cuestión sobre la que ha de oírse su parecer, si la ciencia, arte, técnica o industria requieran título para su ejercicio. Si no lo requieren o requiriéndolo no hubiera peritos en el lugar, podrán ser nombrados cualesquiera personas entendidas a satisfacción del juez, aun cuando no tengan título. El título de habilitación de corredor público acredita para todos los efectos de la calidad del perito evaluador. Entonces,
La prueba pericial es una prueba que va a ser rendida, en primer lugar, dice que por una persona, o sea, por cual, una persona que tenga el conocimiento en cualquier, en la ciencia, en el arte, en la técnica, oficio o industria, al cual pertenezcan. Y es una prueba en la cual se va a rendir un dictamen, respecto de cuestiones que únicamente conoce ese perito. Únicamente él, porque pues él tiene el conocimiento, él tiene la habilidad, y que en muchas ocasiones pues es difícil que las autoridades las conozcan, es difícil que las autoridades las entiendan. ¿Por qué? Porque son cuestiones técnicas. Imagínense, un juez, pues como su compañera ya lo mencionaba, un juez no va a no va a tener los conocimientos, por ejemplo, de un médico, no va a poder evaluar como evaluaría un médico, como evaluaría, por ejemplo, inclusive aquí hablábamos de las personas que se dedican a pues a ser auditores. Imagínense en un fraude o en un tipo, cualquier tipo de ilícito cometido en contra de una empresa, pues las autoridades no tienen ese conocimiento, no sabemos más bien cómo se manejan los números, qué es un activo, qué es un pasivo, cuánto sale, cómo va, o sea, no se sabe. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita que la persona que tenga el conocimiento en esa materia nos apoye, nos auxilie y nos dé una opinión técnica para esa área en específico. ¿Tienen alguna duda, algo que quisieran aportar ustedes? ¿Nada? Bueno, yo sí tengo una duda respecto a, sí que, bueno, contratan al perito. ¿Del lado de quién va a estar? ¿Como del demandante? Uh-huh. ¿O bueno, de la persona que lo demanda o de la otra persona? No sé. Okay. Ahorita vamos a ver cómo se van a desahogar las pruebas periciales. A ver, antes de ver su desahogo de la prueba pericial, ¿sí está claro lo que es la prueba, en qué consiste, para qué me sirve y para qué la voy a ofrecer? Sí. Sí. ¿Sí? O sea, esa parte ya quedó clara. Sí. Sí, seguros. Sí. Y aquí, por ejemplo, el 346, el primer párrafo nos dice la pericial se va a admitir siempre y cuando sí se requieran esos conocimientos generales. O sea, es decir, cuando el juez no tenga no tenga esos conocimientos o cuando no se encuentre acreditado con otras pruebas. Entonces, en estos casos, pues sí se va a admitir esas pruebas. Y también otro presupuesto dice, cuando no se refieran a simples operaciones aritméticas, o sea, si se tiene que sumar 2 + 2, pues yo no voy a admitir una prueba pericial de un matemático para que me explique cómo sacar 2 + 2, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso lo puede hacer el juez. Entonces, únicamente se van a admitir estas pruebas cuando realmente la autoridad, o sea, no tenga el conocimiento en esa ciencia, en esa arte, en esa técnica o oficio o industria en forma específica, y que yo necesite la opinión de un experto, de una tercera persona que sí tenga esos conocimientos y que me va a ayudar mucho su expertise para yo poder dictaminar una sentencia. Ahora bien, lo que sus compañeras mencionaban, ¿cómo se van a desahogar estas pruebas? Miren, en la práctica, ¿cómo se desahogan? Pues yo, como parte oferente, voy a ofrecer una prueba. Por ejemplo, si yo lo que quiero acreditar es que yo sufrí un accidente de trabajo, vamos a decirlo, yo estoy demandando al Seguro Social, yo voy a ofrecer una prueba pericial médica. ¿Para qué? Para acreditar mi accidente o mi riesgo de trabajo. Okay. Yo la voy a ofrecer. Yo estoy demandando en este caso al Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, yo voy a ofrecer mi prueba pericial y voy a decir, quiero que un perito médico, que o sea, un médico me examine y vea que sí estoy diciendo la verdad y que sí tengo, o sea, tengo secuelas, que pues todavía no puedo caminar, me duele y no puedo caminar, ¿no? Es lo que yo quiero acreditar para que me evalúe un médico y se determine pues una sentencia
favorable, que yo ya no quiero, yo quiero que me incapaciten porque ya no quiero seguir laborando. Entonces yo ofrezco mi prueba. Pero estas pruebas se les conoce como una prueba colegiada. ¿Qué es una prueba colegiada? Que la otra parte, o sea, que se tiene que tener la opinión no solamente de un perito, sino de más de uno, o sea, de dos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues que la otra parte, la parte demandada, también tiene derecho a ofrecer su pericial, ¿no? O sea, también tiene derecho a ofrecer una prueba pericial y a que un perito de ellos, un médico del IMSS, también determine si realmente yo tengo incapacidad o no. Entonces, se ofrecen ambas pruebas. Se ofrecen ambas pruebas y los estudios obviamente van a ser sobre mi persona. O sea, me van a evaluar tanto el perito que yo estoy ofreciendo como el otro perito. Entonces, por ahí alguien me decía, ¿y es que el perito a quién le va a hacer caso? Pues es muy fácil, muchachos, o sea, por simple lógica. Cada perito, pues si es pagado por cada una de las partes, pues va a ser pues la prueba pericial o resultado, pues evidentemente va a resultar favorable, pues, de quien te está pagando. Porque, pues imagínense, yo no voy a pagarle a un perito para que me diga que no tengo nada, que estoy bien, que estoy sana. No le voy a pagar así. Entonces, pues desafortunadamente así se dan las pruebas periciales. O sea, si yo pago a mi perito, pues mi perito va a emitir un dictamen favorable a mis intereses y la otra parte paga a su perito y ese dictamen va a salir favorable a sus intereses. Ahora ustedes me van a decir, ¿y entonces para qué sirve la prueba pericial? ¿O cómo la autoridad va a otorgar o va a negar valor probatorio? Pues eso depende en muchos de los casos de las habilidades que tengan sus abogados para poder repreguntar. Ajá, o sea, para poder echar abajo el dictamen de la otra parte. ¿Cómo se desahogan las periciales? Pues igual que una prueba testimonio, que una prueba confesional, perdón, se va a señalar una fecha, se va a señalar un día, una hora para el desahogo de las audiencias. Primero, ok, si es una pericial médica, primero me va a revisar mi perito, me va a hacer estudios que ellos consideren que son los necesarios para evaluarme si yo tengo la incapacidad o no. Lo mismo va a ser el perito de la parte demandada, también me va a revisar, me va a evaluar y se va a señalar una fecha para el desahogo de los dictámenes. Entonces, cada uno de los peritos va a acudir ante la autoridad, va a aceptar y va a protestar el cargo y va a rendir ese dictamen. O sea, aquí está, trae un cuadernito, unas hojitas, están firmadas y ahí en esos dictámenes se van a describir todos los estudios que se hicieron, todo lo que se hizo, la opinión técnica de ese perito, cómo está evaluando, por qué lo está haciendo. O sea, se van a describir todos los elementos que le puedan servir a la autoridad para poder resolver. En esa misma diligencia, pueden concurrir ambos peritos, ambos médicos. Entonces, yo, por ejemplo, yo como abogada le voy a decir a mi médico, revisa el dictamen del otro, de mi contraparte, el dictamen que está ofreciendo el otro perito, y dime en qué se equivocó, dime en qué está mal. Y en ese momento yo voy a empezar a repreguntar, o sea, yo le voy a decir, ¿por qué llegaste a esta conclusión? ¿Y por qué hiciste este estudio? ¿Y por qué no hiciste este estudio? Y ese estudio, por ejemplo, ya no está vigente, este estudio está más avanzado, este no sirve para esto, con este estudio no pudiste llegar a esta conclusión. O sea, yo voy a repreguntar y yo voy a esperar pues a que la otra parte pues cometa errores que en muchos de los casos pues me pudieran a mí favorecer. ¿Para qué? Para tratar de generar convicción ante el juzgador que el otro peritaje está mal y que mi perito, o sea, que lo que yo estoy ofreciendo como peritaje, o sea, es correcto. ¿Sí me explico? Y así se llevan a cabo las pruebas periciales. Siempre se trata de, a través de las preguntas, a través de las diligencias, poder desacreditar, lo dicho por la otra parte. O porque, por ejemplo, pues te puedes ir a una cuestión como, por ejemplo, si estoy mal de la columna, pues igual y es por la edad o es por el peso. Entonces, ahí puedes preguntarle, por ejemplo,
si tiene sobrepeso o tiene obesidad, ¿qué puede, y por qué no valoró usted que el sobrepeso y la obesidad pudiera causarle dolor en la columna? No sé, y vamos a ver cómo, qué es lo que me contesta el médico. Igual y eso no, o sea, eso no lo valoró en el dictamen. ¿Por qué necesariamente tendría que ser un riesgo de trabajo? ¿Sí me explico? Eso es lo que se hace en todas las materias. O sea, no necesariamente en materia laboral, pero en materia de riesgos. Pero es el ejemplo más claro que yo pudiera darles. Pero igual, o sea, ¿siempre se trata de qué? Se trata de echar abajo el dictamen de la otra persona. Y para eso yo me voy a auxiliar de mi mismo perito. O sea, ¿por qué? Porque ellos son los expertos. Yo no sé ni, o sea, a mí no se me ocurría ni qué estudios hacerle a una persona que dice que está enferma de la columna, por ejemplo. No se me ocurriría. Entonces, son los médicos los que te van a decir, inclusive, cómo tienes que preguntar. ¿Qué tienes que hacer para echar abajo pues la pericial del otro perito? Para tratar de generar convicción ante el juzgador de que el peritaje que está bien es el que tú estás ofreciendo. Ahora bien, por ahí su compañera también muy acertadamente señalaba que cuando los dos dictámenes salen en forma contrapuesta, o sea, que uno dice que sí tiene riesgo y el otro dice que no, que es lo que regularmente sucede, pues la autoridad laboral, en este caso, en el caso de los riesgos de trabajo, me va a llamar a un perito tercero en discordia, así se le conoce, perito tercero, porque ese lo designa la propia autoridad, o sea, la autoridad tiene sus peritos y dice, yo te voy a designar a fulanito para que me emita un tercer dictamen. Entonces, pues se señala igual fecha para que ese perito tercero te vaya a evaluar, para que te vaya, te revise y una fecha para que vaya a emitir su dictamen. En el desahogo de esa audiencia, de la audiencia pericial tercero en discordia, igual yo puedo llevar a mi perito que yo designé desde un principio, y vamos a ver el dictamen que va a rendir el tercero. Igual, si me favorece, pues ya ni le muevo, ya ni digo nada. O sea, si esa pericial está de acuerdo a lo que yo di, a lo que dijo mi perito, pues ya ni le muevo. Pero ¿qué pasa si ese dictamen igual no me sale favorable? Si sale favorable a los intereses de la otra parte, pues igual voy a tratar de echarlo abajo. ¿Mediante qué? Mediante las preguntas, mediante el apoyo que mi perito me dé. ¿Para qué? Para tratar de tirarlo, de echarlo abajo y generar convicción en la autoridad que esa pericial tampoco es válida. ¿Cómo se van a valorar las periciales? Finalmente, no existe una regla específica en sí, en que no por el hecho de que dos peritos digan que sí, uno diga que no, la autoridad se tiene que ir por el que diga que sí, sino se tienen que evaluar a conciencia, verdad sabida, buena fe guardada, y de acuerdo a lo que le genere mayor convicción a la autoridad. ¿Sí? De acuerdo a las preguntas que yo realicé, de acuerdo a los estudios que realizó, si son los más avanzados, si se encuentra certificado el perito, si tiene los conocimientos, si ha estado en cursos de actualización. O sea, son muchos elementos los que la autoridad tiene que evaluar para poder determinar a qué peritaje le va a dar valor probatorio. ¿Sí está claro? Sí. Sí, profesora, una duda. Bueno, por ejemplo, me comentaba de la, bueno, nos comentaba del perito de la, bueno, de la parte 1, de la otra parte. Ajá. Esa no sería a requerimiento de la autoridad, eso sería porque yo lo quiero presentar como prueba, o sea, mía, yo mi prueba pericial la quiero presentar y ya nada más la última sería la que sí requeriría la autoridad. Exactamente, ahí sí la autoridad te lo va a designar de oficio. ¿Por qué? Porque existen dos dictámenes que se contraponen. Ajá. Solamente se da en ese supuesto, que generalmente es lo más común. Siempre, pues, imagínense, o sea, si yo estoy pagándole a mi perito, pues es obvio que mi perito me va a dictaminar de acuerdo a mis intereses, y viceversa. O sea, cada una de las partes ofrece su propio perito y es la parte, o sea, es el oferente de la prueba el que va a pagar su peritaje.
excepto en materia laboral, que por ejemplo, en este caso, si el trabajador no tiene dinero, no tiene recursos para pagar su perito, entonces desde un principio le puede decir a la autoridad, yo te ofrezco la prueba pericial, pero ¿qué crees? No tengo dinero para pagarle a un médico, entonces tú desígname a alguno. Entonces ahí la autoridad le va a designar un perito de junta, se le conoce de perito de la propia junta, pero es la excepción a la regla. Pero en el caso de que sí se tengan los recursos para pagar, pues yo puedo pagarle a mi perito, no sé lo que me cobre, 6,000, 7,000 pesos por dictamen y para que vaya a las audiencias. Entonces, es así. Y es, por ejemplo, en el caso de las personas de auditoría, pues es lo mismo. Ellos van a emitir una opinión técnica, pues ahí, pero como en todas las materias, sí depende mucho de la experiencia, de la expertise que tengan los peritos. O sea, sí es muy importante que sí se la sepan, que sí vayan preparados. Y que sí. O sea, ¿por qué? Porque nosotros, por ejemplo, como abogados, pues no sabemos inclusive ni cómo preguntar. Si, imagínense, por ejemplo, yo no sé de activo, no sé de pasivo, no sé qué es, cómo se manejan los estados financieros de una empresa. O sea, ¿eso quién me lo va a decir? Me lo va a decir el experto. En el momento, tanto en el que va a revisar el dictamen del otro perito, como en el momento en que yo voy a hacer uso de la palabra para repreguntar. Y es muy importante, o sea, las repreguntas que yo haga son muy importantes para poder restarle credibilidad al otro peritaje y también para los alegatos, para que el crear convicción en la autoridad de lo que mi peritaje es mi peritaje al que le debe dar valor probatorio, porque al final de la diligencia la autoridad me va a decir, yo voy a hacer uso de la voz y voy a hacer alegatos, voy a decir, ¿sabes qué? El peritaje de la otra parte le falta esto, lo otro, se está conduciendo con falsedad por esto, estos estudios no son los estudios más avanzados, por esto, y yo sí lo hice, aquí te lo estoy acreditando, aquí vienen mis gráficas, viene esto, esto te puede servir para esto, o sea, son los alegatos, pero eso ¿cómo yo lo voy a saber? Eso lo voy a saber porque tengo a mi lado a una persona que tiene el conocimiento y que en ese momento me está asesorando y me está diciendo, di esto, di lo otro, hagámoslo así y hagámoslo de esta u otra forma, ¿sí? Entonces, si ustedes van a fungir como peritos, pues sí tienen que prepararse, tienen que echarle ganas y tienen que auxiliarle en todo a su abogado para que genere convicción ante el juzgador de que lo que ustedes están presentando como prueba pericial es la verdad, inclusive. Perdón, aunque se presente un perito tercero y ese perito tercero diga que pues también les dé palo con su peritaje, en ese momento pues hay que tratar ¿de qué? Pues de atacar ese mismo peritaje, de restarle valor probatorio. Desafortunadamente, pues también en los casos de los trabajadores que litigan en contra de las instituciones, en este caso de los abogados, pues también hay mucha corrupción, o sea, como perito tercero en discordia, yo como trabajador, pues en muchos casos yo sí puedo pagarle, no sé, al perito tercero para que, o sobornarlo para que rinda un dictamen también a mi favor. Y ahí yo voy a tener dos dictámenes en contra. Es el reto al que se enfrentan muchas de las instituciones, porque, por ejemplo, si usted trabaja para una institución pública, pues usted no va a pedir, no hay un fondo que se encuentre destinado para darles una mordida a los peritos terceros de la junta, ¿verdad? No va a poder justificar, y también usted de su salario, pues no va a estar poniendo 6,000 pesos para pagarle al perito. Sin embargo, al trabajador, pues sí le conviene, por ejemplo, invertirle 6,000 pesos cuando sabe que va a ganar, no sé, 200,000 o 300,000 pesos. Entonces, ahí, pues también en lo que son las pruebas periciales terceras, pues sí se da mucho este fenómeno de la corrupción. Y generalmente lo que en la práctica sucede es que la opinión del perito tercero en discordia es como una réplica de lo que dijo el perito del actor. Ajá, entonces ahí también ustedes como o los abogados como representantes patronales, en este caso, pues tienen que tener la habilidad para poder objetar
el dictamen y restarle el valor probatorio para que la autoridad no le confiera nada. O sea, diga no, 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 no y no. ¿Sí está claro? ¿Ya se durmieron? ¿Ya se durmieron? No. Yo nada más quería... No, aquí estamos, profesora, ¿eh? Aquí estamos. Dígame. No, sí está claro, profesora. ¿Sí? A ver, ¿alguien quería comentar algo? Sí, yo tengo una duda. Para un peritaje que fue manipulado, ¿también hay sanciones? No, debe haber como... ¿Pero por quién fue manipulado? Y lo dices a... como muy a favor de la persona que te fue contratada. A ver, explíqueme mejor para poderle entender. Póngame el ejemplo. No sé, que también falsé de alguna forma la información. Por ejemplo, yo contrato a mi perito y que mi perito falsea información. Sí. ¿Que si le puede sancionar a mi perito? Sí. No. No, no existe sanción. ¿Por qué? Porque finalmente hay una leyendita que se le pone siempre al peritaje que dice, firma el presente dictamen a mi leal saber y entender. ¿Qué significa eso? Pues es que es lo que yo entiendo, es lo que yo creo. Entonces, okay. ahí pues no le pueden a usted acusar por creer o por entender las cosas de esa forma. ¿Sí me explico? Entonces, sí. Si se le va a imponer una sanción porque, por ejemplo, mi perito dice que yo tengo el 80% de incapacidad orgánico-funcional, resulta que no tengo nada, que me estoy haciendo y que no quiero seguir trabajando, pues si él a su leal saber y entender determina eso, pues lo determina. Quien tiene que acreditarme otra cosa, o más bien quien tiene que echar abajo ese dictamen, pues es la otra parte. Tiene que objetarlo, tiene que repreguntar, tiene que ponerse abusado al momento del desahogo de la diligencia para poder echar abajo lo que está diciendo mi perito médico. ¿Sí? Ah, ok, sí, gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más? Maestra, para eso de los peritos, se supone que son especialistas en ese tema y están certificados y todo. ¿Hay forma de que nos... como ahorita comentaron, de que pues igual y hubo fraude, ¿no?, en su dictamen. ¿Hay forma en que le quiten su cédula? No, porque le reitero que es un peritaje que usted está rindiendo a su leal saber y entender. O sea, es como usted está entendiendo las cosas. Si usted se refiere a que comete un delito, no, porque usted finalmente está dando una opinión. Y yo puedo opinar lo que yo considere que es. Corresponde a la otra parte, o sea, hacer, o sea, los mecanismos para echarle abajo a usted su peritaje, para decirle que no está bien sustentado. Ajá. ¿Sí me explico? Sí. De que se da. Pues luego hay personas que te dicen que tiene riesgo de trabajo, que te lo evalúan en un 80%, cuando realmente pues, no tienes nada. Estás sano, estás bien. Pero pues ahí pues depende de la habilidad de la otra persona. Y hay médicos, créanme, hay médicos que inclusive trabajan para un determinado despacho, o sea, ya están de planta para el despachito fulanito de tal, y ese despacho tiene, no sé, tantas demandas en contra de las instituciones, el IMSS, el ISSSTE, y siempre, 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 va a ir a todas las audiencias y siempre va a emitir los mismos dictámenes con las mismas características, o sea, y se convierte en una mafia, pero pues no puedes hacer nada, porque pues es un perito. O sea, aunque tú sabes que es el médico que le hace todos los dictámenes de todos los clientes de ese despacho, pero pues así es. ¿Dudas, comentarios? Profesora, así como usted dice que hay despachos especializados en hacer las demandas al seguro, también en las empresas a los gerentes los seleccionan muy bien de cómo hacer para que no sufran demandas laborales. Sí, claro. Ellos siempre a sus gerentes los seleccionan y dicen, no, tú siempre vas a decir que eso no fue,
y nuestros abogados se van a encargar de que no se lleve a cabo la demanda, que no corra o que no tenga éxito. Claro, claro, o sea, es de todo. Pero, pues, así pasa, pero sí, en este caso... De las dos partes. De ambas partes. En el caso de estas pruebas periciales, pues así se lleva. ¿Algo más que quisieran comentar? ¿Nada? Híjole, nos hicieron falta... Yo está quedando claro para mí. ¿Está quedando claro? Bueno, para mí está quedando claro. Las siguientes pruebas las vamos a ver la siguiente sesión. Vamos a hacerlo un poquito más rápido para terminarlas. Porque sí, pues yo creo que es de las partes más bonitas del tema, de la materia, y espero que les quede claro, espero que les sirva mucho para su vida profesional, aunque no sean abogados, pero que sí tengan el conocimiento de lo a qué se refiere cada prueba, cómo se ofrece, cómo se desahoga, y estoy segura que en algún momento de su vida se van a topar con alguna y se van a acordar de mí. ¿Sale? Que tengan muy buen fin de semana, muchachos. Cuídense mucho. Échenle muchas ganas y por aquí nos vemos el próximo sábado. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Que estén muy bien. Gracias. Adiós. Gracias. Buen día. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.